Audio Jungle. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leonardo. En este video les voy a mostrar cómo insertar un archivo de Revit al entorno de 3D Max. Los dos programas, Revit y 3D Max, es su versión 2013. Revit es en español y 3D Max es en inglés. Sobre la plataforma de Windows 8. Bien. Nosotros, cuando ya tenemos un modelo en Revit, que en este caso es esta pequeña casa, la que siempre hemos usado como ejemplo, vamos a insertarla en el entorno de 3D Max para que nosotros podamos aplicar diferentes materiales. Pero si hay un cambio, por ejemplo, un cambio, en este caso voy a hacer un cambio tonto, puesto que vamos a hacer que la losa suba, perdón, un cambio tonto, vamos a quitar este muro y que automáticamente nosotros tengamos que el cambio sin que tengamos que nuevamente insertar el archivo, aplicar materiales a cada uno de los elementos, se mantenga la vinculación. Ok, vamos a hacerlo en Revit. Vamos a darle control Z en Revit, teniendo una toma. En este caso voy a hacer una cámara. Una vez creada la cámara, nosotros podemos ver que no tengo ningún tipo de material. Ok, bien. Vamos a aplicar las sombras. Una vez hecho eso, claro está, hay que tener la localización, la ubicación, para que nosotros tengamos una orientación adecuada en Revit. Nos vamos a ir a cambiar las unidades. Están en metros. Vamos a la parte de R, que es el archivo. Vamos a donde dice exportar. De exportar vamos a donde diga guardar. Vista en 3D como archivo FBX. Aquí ya tengo un archivo previo. Vamos a crear uno nuevo. Como que no. Todo nuevo. Yes. Bien. El archivo FBX. Ok. Y le pongo guardar. Sustituir. Que pongo que sí. Ya está guardado. Vamos a 3D Max. En 3D Max vamos donde dice. El icono de 3D Max. Las víboras encontradas. Donde dice referencias. Y dentro de referencias, donde diga linkeado de inserción de DWG, DXF o FBX. Donde dice aquí, buscamos el archivo, aquí está, ponemos open. Y en la parte de abajo dice presentación, ya sea de combinación de materiales, categoría, familias o una solo durante de un solo objeto. En este caso, si ponemos materiales, nos va a colocar los materiales que tengamos en Revit. En este caso, como no tengo ningún tipo de material en Revit, no tiene caso. Categoría, son todos los elementos que combinan el objeto. Ok, familia, vendría siendo los mobiliarios, las camas, las puertas, las sillas, etcétera, si se modificaron. Todo elemento como un solo objeto es como si fuera todo el objeto de Revit. Toda la casa, vean que aquí el objeto son los muros cristal, muros cortina, muros sólidos, las losas, las columnas, etcétera, ¿no? Todo esto lo colocaría como si fuera un objeto en esta opción. No combinación, o simplemente como un objeto FBX genérico. En este caso vamos a colocarlo como familia, perdón, como categoría. Una vez hecho eso, vamos a darle Attach Field, vinculación de objeto, cerramos, aquí nos colocamos en la cámara, a la vista, y vemos que está
igual que la vista en Revit. En este caso vamos a quitar la luz. Vamos a quitar nuevamente la orientación. Y vamos a quitar el sol. La cámara se mantiene. Eso no quiero que se mueva. Y de esta forma ya tengo la misma orientación que la cámara. ¿Ok? Vamos a hacer materiales. Vamos a pausar esto para hacer los materiales. Y eso lo vemos en el video tutorial de 3D Max, creación de materiales. Bien, les dejo de todas maneras en la parte de abajo, suscríbanse a mi canal para que vean el video de edición y creación de materiales en 3D Max. Bien, aquí ya tenemos los materiales. Ahora, si hay una modificación, voy a guardarlo y abrimos nuevamente Revit. Vamos aquí y que abra Revit. Esperemos un momento. Aquí ya tenemos el archivo abierto. Si nosotros tenemos una modificación como los muros, si hacemos que el muro crezca, ese muro igual, cambios no muy grandes, nuevamente, y lo debemos de salvar de la misma forma, exportar, FBX. Vámonos donde está guardador de archivo. FBX, ponemos casa habitación. El mismo, lo voy a sustituir. Si yo quiero hacer respaldos, pues pongo 1, 2, 3 o le cambio el nombre. Pongo que sí. Cerramos este. Bueno, no tiene caso que lo cerremos. Vamos aquí. Archivo. Referenciar. FBX. Buscamos el archivo. Y es este. Open. Ponemos categoría. Attach. Y cerramos. Ok. Aquí esperamos un momento a que se. Vamos a quitar la luz. La orientación. Y vemos cómo se va aplicando los materiales ya establecidos. Ok. Como aquí el muro creció. Aquí ya estamos viendo cómo creció el muro, los cambios que tenemos aquí, cómo ya creció el muro. Ya teníamos un render establecido que es este. Vamos a duplicar la vista. Ok. Vean de cómo estaba anteriormente la casa. Obviamente es una tontería de mapeado. Pero es para que se dé a entender que hay que volver a mapear, pero se conservan los cambios, ¿ok? Como dije, por categoría, nosotros cuando abrimos el layer y aquí tenemos un archivo, casa habitación, el archivo por default es de 3D Max, porque siempre empezamos con un layer, igual que AutoCAD layer 0. Y aquí ya tenemos la casa habitación, que es el nombre del archivo en Revit. Aquí ya tenemos diferentes categorías, que es pilares, que escaleras, cubiertas, suelos, paneles, muros. Los paneles son los muros cortina, las cubiertas, escaleras, suelos, se repiten, se va repitiendo. ¿Por qué? Porque se van encimando. Ok, aquí ya tenemos este modelo. Aquí sin la hora empezamos a renderizar. Moví un poco la cámara. Claro está. Ok, aquí, por lo tanto, hay que aplicar el material nuevamente. Vamos aquí, vamos a escoger los paneles. Ok. Y nuevamente renderizamos. Para su momento, y de esta forma queda el linkeado o la referencia en 3D Max. Vemos que se conservan los materiales. Aquí hay variaciones de luz, es cuestión de moverle, pero se conserva el linkeado. ¿Para qué? Para una modificación, el linkeo de un archivo de Revit a 3D Max.
Bueno, espero que les haya gustado el video tutorial. En la parte de abajo de aquí, de este video, dejaré los videos, bueno, los links para suscríbanse a mi canal, a Facebook, a Twitter, síganme en Instagram también. Y nada, les agradezco y nos vemos pronto. Hasta luego.